¡Buenos días, Fernanda! ¡Buenos días! ¿Has visto a Rastrillo? No, señora. Si lo ve, le dice que tengo una sorpresa. El día que me dé un infarto. ¡Amiga! ¿Qué? ¿No hay nada nuevo en el mundo policiaco? Guarda tu lengua sucia y ve para tu casa, que tienes una sorpresa. ¿Viste qué cosa más linda? Yo lo veo triste. El señor que me lo vendió dice que en unos días se acostumbra. Pero ni se mueve. Bueno, ¿cuál era la sorpresa? ¡Ah, un pájaro! Lindo para una cena. ¿Y qué pájaro es? Ay, yo qué sé. ¡Ni canta ni! ¡Esa es mi mamá! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Si yo agarro al que lo hizo! ¡Lo! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡El pajarito! ¡Ay! ¡Se lo llevaron! Cálmese, María. Yo sé que este es un momento difícil para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al occiso? ¿A quién? A la víctima, al pájaro. Anoche. Yo lo dejé tapadito como a las 10. Súbame. ¿Y esta mañana? ¿Cuándo notó que había desaparecido? Como a las 12. No hay signos de violencia. Bájeme. Bueno, ya sabemos que el crimen se cometió entre las 10 de la noche y las 12 del día. ¡Ay, me mataron al pajarito! Tal vez fue un secuestro. O se fue volando. No toques ahí. Puedes borrar las huellas. Oye, esa es mi jaula. Ahora pertenece a la justicia. Continuemos. ¿Qué tipo de pájaro era? Rojo, azul. ¿Y cómo lo consiguió? Me lo vendió un hombre en la calle. ¿En fulas o moneda convertible? ¿Ilegal? La pura está en candela. ¿Y usted recuerda si el hombre era zurdo? Está bueno ya de guanajería. Me voy a jugar. Rastrillo, de aquí no sale nadie. Señora María, necesito cooperación. Ah, Fernanda, ya se perdió. Solo pido unas horas. Yo tengo mucho que hacer. Yo dije que de aquí no sale nadie. ¿Dónde tú estabas entre las 12 y las 10? Contesta, ¿cuál es tu historia? Fernanda, ¿cómo el perro se va a subir hasta la jaula? No te vayas lejos, que no he terminado contigo. Ay, a veces hay que ser dura. Yo no tengo apuro. Así que tú decides cuándo salimos de aquí. Misu, Misu. Gladiatore. Mamma mía. Gladiatore. ¿Sí? Dio. Menino. Gladiatore. ¿Qué pasa, Petrone? Oh, ciao, Fernanda. ¿Hai visto un menino bianco? ¿Cuándo? El mio papa me l'ha portato. Hace solo 2 ore.
È andato via. Si fue. Partito. Lo hai visto? No. Gladiatore! Menino! Mamma mia! Y bien, tienes una coartada perfecta. Piérdete. Fernanda, otro escache. ¿No fue el perro? ¿Ni el gato? ¿Cuál sería el motivo? ¿Quién va a querer un pájaro que no hace nada? ¡Ay, qué me da! ¡Ay, Fernanda, es el dios del pájaro y vamos a jugar! Seguro que mejor está suelto. Al menos canta. Oye, ¿a ti no te importa que se lo hayan llevado? ¿Y cómo tú sabes que está suelto y que canta? ¿Y esto? Yo no sé de qué habla. ¿Rastrillo? ¡Ah, ese pobre bicho estaba chivao! ¡Te tengo en la mirilla! ¡Comida para pájaros! ¡Rastrillo! ¡Freeze! ¿Qué cosa? ¡Que te des preso! Baja con las manos en alto y no hagas ningún movimiento raro. Oye, tú tatufa, tufa. Un autorrapto. ¿Qué rescate ibas a pedir? ¡Tocororo! ¿Un qué? ¡El pájaro! ¡Es un tocororo! Señora María, el caso está resuelto. ¿Cómo? Su hijo soltó el pájaro. ¡Bien! Esto es más peligroso de lo que pensé. Ay, pero alguien tiene que hacerlo. Señora María. Perdona, Fernanda. Yo sé que tú no tienes la culpa. Señora, se ha cometido una gran injusticia. ¿Cómo? Su hijo, Rastrillo, ese sensible niño, ha hecho una bella acción. ¿Y cómo le pagamos? Destruyendo su autoestima, su alter ego. ¿Qué pasa, Fernanda? El ave, el pájaro que usted compró en moneda convertible, es un tocororo que tiene los colores de la bandera. Usted tenía prisionero un símbolo nacional, un ave que no puede vivir en cautiverio. ¡Rastrillo! ¡Rastrillo! ¡Ay, mi madre! Mi canelita sensible. Mi cucuruchito tostado. Bueno, fue un caso difícil, pero tuvo un final feliz.